Juan Agulló patrocina Telenit. Un coche parado es un coche averiado. En Juan Agulló te lo ponemos a punto. Motor, neumáticos, elementos eléctricos. Y si lo necesitas, te lo llevamos a la ITV. Si ya no te hace falta, Juan Agulló te lo recompra o te asesora en la venta de tu vehículo. También te atendemos los sábados, de 9 a 1 y media. Pide cita y te atenderemos como te mereces. Juan Agulló, Citroën. Porque en estos tiempos, todo es cuestión de confianza. Bienvenidos a Telenit en este lunes en el que ha comenzado la desescalada. De hecho, hemos visto ya las primeras terrazas abiertas. Y a esta situación hemos llegado por los buenos datos que hay de contagios. De hecho, se prevé que mejore a medida que vaya avanzando el plan de vacunación. Hemos conocido que a partir de abril comenzará ese plan de vacunación masiva que pretende alcanzar a todos los ilicitanos antes de mitad de junio. Enseguida se lo explicamos. Mientras, más próximo en el tiempo está el 8M, el lunes que viene, el Día de la Mujer, que este año será más reivindicativo en redes sociales. De hecho, se trasladan a internet todas las actividades para evitar las manifestaciones en la calle. Y hoy conoceremos cómo se ha quedado la glorieta después del primer fin de semana en el que se ha estrenado la nueva iluminación LED. A partir de ahora se probará la intensidad para ajustarla al resto de la iluminación. Y el Elche dejó escapar una oportunidad de oro para salir del descenso al perder en Granada por 2-1. Los de Escribá tuvieron el empate en la última jugada, pero la suerte les fue esquiva. Los ilicitanos siguen en descenso a un punto de la salvación, pero con un calendario en el mes de marzo muy duro. Hoy es 1 de marzo y hemos tenido un día desapacible, con cielos completamente grises entre la calima y las nubes que nos están acechando. Vicente Bordonado. Sin duda alguna, los protagonistas del día han sido el viento fuerte con rachas de 50-60 km por hora, las temperaturas no muy elevadas y bastante homogéneas en buena parte del territorio, la abundante nubosidad y el polvo sahariano en suspensión que nos va a acompañar durante los próximos días. Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenit. Bueno, sigue bajando la hospitalización en Elche, hay 71 personas ingresadas, de los que 28 están en la UCI. Con estos datos, la vista está puesta en el plan de vacunación. Este fin de semana hemos conocido cómo será ese plan de vacunación masivo que comenzará en abril. A partir del día 1 del mes que viene está previsto que lleguen unas 20.000 dosis a la semana a nuestro municipio. Es por eso que los cálculos del gobierno, si no se retrasan las farmacéuticas, es que en junio estemos todos vacunados. Mientras se trabaja en este plan, el alcalde ha anunciado que esta semana comenzarán a administrarse las dosis a policía, bomberos y protección civil. El plan de vacunación masiva prevé administrar a partir de abril 400.000 dosis semanales en 161 municipios de la Comunidad Valenciana. En Elche se prevé administrar 20.000 unidades a la semana para que en 10 o 12 semanas esté vacunada toda la población. Unos plazos que se ajustarán según lleguen las dosis definitivas. Así lo ha trasladado el presidente de la Generalitat en una reunión telemática en la que también ha participado la consellera de Sanidad y varios alcaldes como el de Elche. Carlos González ha explicado que el ayuntamiento hará todo el esfuerzo de cooperación necesario para llevar a cabo este plan con absoluta seguridad y comodidad. Considera que IFA reúne las condiciones necesarias para la vacunación masiva y además ha anunciado que esta semana comenzará a vacunarse a los profesionales de los cuerpos y seguridad del Estado en Elche, mientras se trabaja en ese plan de vacunación masiva. Que esta misma semana ya comienza la vacunación del personal esencial, lo que significa
que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, Policía Nacional, Policía Local, cuerpo adscrito y al mismo tiempo bomberos y protección civil, se comienzan a ser vacunados a lo largo de esta semana. Representa la vacunación aproximadamente de algo más de 1.000 efectivos en total. Bueno, mientras llegan las vacunas, de momento los datos lo que permiten es iniciar la desescalada, eso sí, ya saben, poco a poco. Hoy han abierto las terrazas tras un mes cerradas y muchos ilicitanos no han querido perder la ocasión de volver, por ejemplo, a desayunar o comer fuera. Eso sí, con grandes medidas de seguridad incluso más estrictas. Ana López, ¿cómo ha sido el ambiente esta mañana? Elche vive su primer día de reapertura de terrazas tras un mes con la hostelería completamente cerrada. Esta mañana hemos podido observar muchos reencuentros entre familiares y amigos que han podido disfrutar de un café y de una buena conversación. Eso sí, en todo momento se han respetado las medidas de seguridad, como el uso obligatorio de la mascarilla y el número máximo de comensales, 4 por mesa. Los propietarios de los negocios han recibido con mucha ilusión esta noticia, pero esperan que próximamente su horario se pueda ampliar y que no tengan que volver a cerrar sus establecimientos. Bueno, la mañana ha empezado bien, la gente tenía muchas ganas de sentarse en una terraza y tomarse un cafetito o una cerveza, pero bueno, mientras que no tengamos un horario más amplio, un poquito podemos hacer. Bueno, bien, bien, y la gente muy contenta, además de todo la gente muy contenta, es que eso es lo que nos hace más feliz, ver la gente que está contenta. Pues la verdad es que hacía mes y medio que no nos reuníamos, que no nos veíamos y la verdad que muy contenta de poder volver a ver a mis amigas, de charlar un rato, de echar pues eso, una cervecita y de volver un poco con la ilusión de volver un poquito a la normalidad, dentro siempre de las medidas de seguridad y de ser responsables. Sí, la verdad que teníamos ganas de estar sobre todo juntos y al aire libre y también que abra un poco la hostelería, que también se mueva un poco la economía de Elche porque... Estaba todo el centro que daba, la verdad que daba mucha pena, estaba vacío, sin gente, sin las cafeterías y la verdad de juntarnos un poquito todos. Hoy, además de la apertura de las terrazas de la restauración, los comercios han podido abrir hasta las 8 de la tarde. El alcalde ha anunciado que también además se va a abrir las zonas infantiles de los parques. Carlos González ha pedido la máxima responsabilidad y protección a todos para no dar un paso atrás ahora que se ha conseguido mejorar la situación en los hospitales y reducir los contagios. La desescalada que hoy comienza, vamos a proceder de inmediato a la apertura de los juegos infantiles, que consideramos que es importante en este momento en el que nos encontramos, y para ello además se va a llevar a cabo un proceso de limpieza extraordinario, absolutamente necesario, que comienza hoy, se va a desarrollar de forma paulatina y al mismo tiempo se va a mantener en el tiempo para garantizar que los juegos infantiles estén en las mejores condiciones posibles. Precisamente hoy el Grupo Popular había propuesto al equipo de gobierno la reapertura de los parques con juegos infantiles para que los más pequeños puedan poco a poco recuperar la normalidad, siempre y cuando se extremen las medidas de seguridad. Por cierto, como les hemos contado, la campaña de vacunación masiva comenzará en el 1 de abril y es por eso que se están cambiando ya algunos planes para el futuro más inmediato. Por ejemplo, el Congreso Facoelche, que ha tenido que posponerse a junio al considerar que para esas fechas pues, se podrá disponer de las instalaciones de la institución ferial alicantina porque es ahí, en IFA, donde se va a hacer esa vacunación masiva en abril. El Congreso de Oftalmología Facoelche continúa sufriendo cambios debido a la pandemia. Su responsable, el doctor Soler, no ha querido cancelarlo, por lo que fijó su celebración para el mes de abril y en unas instalaciones que permitan cumplir la normativa anti-COVID. Se escogió el recinto ferial de IFA, en Torrellano, para albergar a los participantes a mediados de abril, pero el hecho de que el estado de alarma esté vigente hasta el 9 de mayo y que sea previsto la vacunación masiva en IFA para el mes de abril, los organizadores han optado por celebrar FACO el 17 y 19 de junio. Anuncian que no se producirán más aplazamientos de fechas, por lo que si la situación sanitaria empeora, se tendrá que suspender la edición de este año.
Dejamos el tema de la pandemia para hablar de patrimonio, porque el senador de Compromís, Carles Mulet, ha estado esta mañana en Elche para conocer de primera mano la importancia del palmeral. El objetivo es presentar una propuesta para que el Estado se implique en la salvaguarda y su mantenimiento, pero además destine una partida fija anual para el control de la plaga del picudo. Compromís sigue apostando por la defensa del patrimonio. Si hace unas semanas el senador Carles Mulet proponía el retorno de la dama de forma definitiva, ahora apuesta por solicitar al Estado una mayor implicación en la salvaguarda y conservación del palmeral. Según Mulet, su mantenimiento no solo debe ser competencia municipal, y ha asegurado que si estuviera en Madrid o Barcelona, nadie cuestionaría destinar una partida para su conservación. Ha exigido además una mayor promoción turística de este patrimonio de la humanidad y que se destine apoyo económico a la prevención e investigación de la plaga del picudo. Este lunes ha visitado la ciudad para conocer de primera mano la importancia del palmeral y espera que la propuesta salga adelante en el Senado. Ara entenem que sí, ¿no? Entenem que sí, moltes vegades també, perquè quan vas a més prevenció o més desconfiança és quan són temes polèmics. Així simplement estem demanant recursos econòmics. Tampoc no s'ha quantificat. Això és qüestió de la negociació. Encara que sigui algo simbòlic, no? Promoció turística, encara que sigui simbòlica, investigació contra el morrut, encara que sigui obrir una partida, a veure, estem parlant de quantitats moltes vegades més simbòlica, no? Quant val això? Podem posar-nos d'acord. Confiem que sí, confiem que no hi ha cap tipus d'impediment. Según la portavoz de Compromís, Esther Díez, es momento que el Estado se implique y apoye a este bien tan singular y mundial. És un bé que consagreu és patrimoni de la humanitat des de l'any 2000 i necessita d'esta implicació del govern central per a bueno, seguir conservant-se al llarg dels segles. Al final, els il·licitants i les il·licitanes, amb el nostre esforç, al llarg de tot aquest temps hem fet possible que continuara el palmeral, que continuara el misteri i entenem que també l'Estat ha d'implicar-se en el mateix nivell. Esta no es la única iniciativa presentada por Mulet sobre Elche este año en el Senado. Si recuerdan, hace unas semanas el senador de Compromís llevó a debate la propuesta del retorno definitivo de la dama a Elche. La petición no se llegó a votar, aunque la postura del resto de los grupos iba a impedir que saliera adelante. Aún así, Mulet tiene claro que seguirá reivindicando su vuelta. Nosaltres quan agarrem un tema no l'abandonem mai i pensem que és positiu que mantindre ese debat obert. Les últimes respostes del govern escrites continuen dient que no hi ha cap tipus de voluntat per a tornar-la. Nosaltres pensem que la constància a vegades dona fruits. Pensem que si no, quan són coses de justícia, hem que reivindicar-ho, no? I pensem que no fem cap... no fiquem cap entrebanc, tot el contrari, no? Quan més se parla del tema, quan més viu estigui el debat, crec que serà millor per a tots i per a totes. Així tots estem de pas, este govern està de pas, este Ministeri de Cultura està de pas, nosaltres estem de pas. Tant de bo que hi hagi un canvi de sensibilitat i ho aconseguim. Bueno, el próximo lunes es 8 de marzo, Día de la Mujer. Saben que la polémica a nivel nacional está en la idoneidad de convocar manifestaciones. Bueno, pues en Elche se ha optado por hacer una reivindicación de forma online. Se van a hacer varias actividades para sensibilizar y señalar las situaciones discriminatorias que sufren cada día las mujeres, y todo a través de Internet. Esta mañana se ha presentado en la Casa de la Dona el conjunto de actividades y talleres que se llevarán a cabo durante todo el mes con motivo de reivindicar el Día Internacional de la Mujer. La campaña de este año se titula «Va a llegar el día», una iniciativa con la que se pretende avanzar en materia de igualdad y señalar los comportamientos intolerables. La reivindicación este año, por motivos de la pandemia, será virtual. Se dispondrá una variedad de códigos QR en la parte trasera de los autobuses y marquesinas que contendrán relatos de mujeres y explicarán los motivos de las reivindicaciones del 8M.
Por otra parte, se realizarán obras de teatro con un enfoque igualitario para huir así de los tópicos machistas de los cuentos clásicos. Esos son los actos convocados por el Ayuntamiento, a los que hay que sumar el llamamiento que ha hecho la coordinadora feminista para engalanar todos los balcones y ventanas con pañuelos y prendas de color morado. Además, durante esta semana se emitirán entrevistas en directo a diferentes referentes feministas y expertas en las cuentas de Facebook de la coordinadora feminista. Durante el 8M también tendrá lugar la habitual lectura del manifiesto en la Place de Valls, pero este año, por motivo de la pandemia, se realizará en un acto simbólico con un número reducido de mujeres y sin convocatoria al público. Todo se tiene que adaptar a tiempos de COVID. Bueno, por cierto, que el alcalde Carlos González califica de responsable la celebración del 8M que ha planteado la coordinadora feminista en Elche. El hecho de evitar los actos públicos y reivindicar la lucha feminista a través de Internet es una actitud, dice González, consecuente con los tiempos en los que vivimos. Está impulsando una celebración responsable a través de medios digitales, ¿no? Por lo tanto, yo creo que una celebración basada en lo digital es una celebración y una conmemoración que nos puede permitir mantener la reivindicación, mantener viva la llama de la lucha por la igualdad y por los derechos de las mujeres desde la responsabilidad y desde la protección de la salud. Las ideas son algo que nace en tu interior, te hacen vibrar y crecen con tu imaginación, hasta que un día ya no puedes retenerlas, necesitan ser libres. Para cambiar el mundo, para hacerlo aún más increíble. El futuro empieza con una idea. Audi. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer, Grupo Serrano Automoción. Construir algo que funcione bien lleva tiempo y esfuerzo. Hacer que siga funcionando requiere de manos expertas. ¿Te rodeas de buenos profesionales? Tarsa, generando valor en las empresas desde 1998. Consultoría en comunicación, relaciones públicas y gestión de la reputación. Seguimos en Telenit, nos vamos ahora al centro de la ciudad, a la misma glorieta, donde ya están finalizando las obras de renovación de las farolas dentro del plan municipal para cambiar más de 600 en todo el municipio. Al mismo tiempo, este fin de semana se han paseado por allí por la noche, se habrán dado cuenta que han comenzado ya las pruebas de iluminación para elegir el tono LED más adecuado. Esa será la primera de muchas plazas y jardines donde se va a mejorar la iluminación y por tanto se bajará la factura de la luz municipal. La Glorieta ha sido el lugar escogido para comenzar las pruebas de iluminación de las nuevas farolas LED. Durante toda la semana se elegirá el tono más adecuado para esta plaza, que a diferencia del anterior tono es más blanquecino y que permite también reducir el número de farolas. Esta será la primera de muchas plazas y jardines del municipio donde mejorará la iluminación a lo largo de todo 2021. Es el caso del Paseo de Germanías, la Plaza Primero de Mayo o los huertos de Montenegro y de La Cuerna. Según el edil de mantenimiento Héctor Díez, se trata de dar respuesta a la demanda de comerciantes y vecinos, pero además ahorrar energía y reducir en la factura de la luz. Se están haciendo las pruebas de iluminación. Estamos eligiendo el tono de iluminación que tienen que tener esas nuevas farolas, que al ser LED es más frío que el teníamos anteriormente, es decir, es más blanquecino, no tan amarillo. Es cierto también que se han reducido en torno a 6 farolas menos en la Glorieta, porque con el nuevo alumbrado hacen falta menos farolas, y esperamos que a lo largo de esta semana esté acabado. De luego yo creo que va a ser muy positivo, porque por un lado vamos a dar respuesta a las peticiones de los comerciantes y vecinos que nos pedían una mejor iluminación en plazas emblemáticas como esta, y por otro lado la factura de la luz va a bajar considerablemente.
Y precisamente, una farola fue la responsable de evitar males mayores en un accidente ocurrido este fin de semana junto al geriátrico de Altavix. Y es que en Elche, a diferencia de otras muchas ciudades, la mayoría de las farolas son de fibra de vidrio en lugar de las habituales metálicas. Esto permite reducir las posibilidades de electrocución y al mismo tiempo genera una protección adicional porque cuando hay una colisión, como la que ocurrió el fin de semana, la farola se rompe y acaba con facilidad en el suelo, minimizando por tanto los daños de las personas que van dentro del vehículo al chocarse contra ellas, cosa que no ocurriría si en lugar de esas blancas de fibras de vidrio fuesen metálicas. Según el edil de mantenimiento Héctor Díez, cada año unas 80 farolas se ven implicadas en una colisión. De luego suponen minimizar los daños que pueda sufrir no solo el vehículo, sino también el conductor o el copiloto del mismo, y por tanto entendemos que es una apuesta positiva por parte del ayuntamiento el que, independientemente de que tengan un coste superior, al final repercute muchas veces en salvar vidas. Bueno, una farola de fibra de vidrio puede llegar a costar hasta entre 2 y 3 veces más que una normal metálica, que en este caso no acabaría en el suelo, sino puede acabar dentro del paragolpes de un vehículo y ocasionando daños muy graves, en este caso al conductor o al copiloto. Ayer se celebró el Día Internacional de las Enfermedades Raras y esta mañana se ha llevado a cabo la lectura de un manifiesto en el Salón de Plenos para reconocer el trabajo del personal sanitario y de las asociaciones que trabajan por el bienestar de los afectados por enfermedades raras. Tu agua de cada día. Aigües d'Elx patrocina esta noticia. La edil de Sanidad ha leído la carta de bienvenida a Pacheco, una vecina ilicitana quejada por diversas patologías raras como la sensibilidad química múltiple o síndrome de fatiga crónica. Ella asegura encontrarse atrapada en un cuerpo sin apenas movilidad y con la frustración de intentar curarse de una enfermedad crónica y sin remedio hasta el momento. En su carta lamenta que las personas con enfermedades raras se sienten incomprendidas y solas porque es difícil que la sociedad les crea ante la propia rareza de sus dolencias. Además, todos tenemos buena cara. No parecemos enfermos, lo que hace mucho más difícil nuestra credibilidad ante la sociedad. Las personas con mis dolencias nos sentimos incomprendidas, olvidadas y maltratadas psicológicamente porque muchas veces no nos creen. ¿Cómo se puede sobrevivir a esto? Soy lo que sobrevive de mí. Esta es la frase que mejor me define. Y aquí finaliza su relato. Bienve, quiero que sepas que tienes todo nuestro apoyo y comprensión. Y pediría un aplauso para ella que nos está viendo. La mitad de las familias con enfermedades poco frecuentes espera más de 4 años su diagnóstico. Y solo el 5% de las identificadas en todo el mundo tienen tratamiento. Unas cifras que se han agravado por los efectos de la pandemia del COVID. Solo la investigación puede dar respuesta a las dificultades de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades raras. Desde la Federación reclaman que se invierta más en investigación y se reconozca a los afectados como colectivo vulnerable. Desde FEDER queremos que se reconozca como colectivo especialmente vulnerable a nuestro colectivo, pero también formar parte de la solución, dando valor y continuidad a las buenas prácticas que nos deja la crisis de la COVID-19. En este Día Mundial de las Enfermedades Raras 2021, más que nunca, queremos trabajar en red, reconociendo el papel de las organizaciones de pacientes, que ha demostrado ser la respuesta a las familias cuando más lo necesitan. El acto con motivo del Día Internacional de Enfermedades Raras ha concluido con el apoyo del Ayuntamiento a las reivindicaciones de los afectados. Tu agua de cada día. Aigües d'Elx ha patrocinado esta noticia. El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Elche, tras inspeccionar un coto de caza situado en un paraje natural de Crevillent, ha sancionado al propietario de un arma de fuego por llevarla con silenciador. También en un paraje de Santa Pola, el SEPRONA ha sancionado al dueño de 7 ejemplares disecados expuestos en un refugio de cazadores. No todas las especies pueden ser cazadas para ser disecadas, como ocurre con la jineta, al tratarse de una especie protegida.
Solo se pueden disecar las especies protegidas que hayan muerto por muerte natural o accidental y siempre con una autorización de consellería y por profesionales autorizados. Y un último apunte, atención a los conductores, porque mañana se cortará al tráfico la calle Reina Victoria desde el cruce con Camilo Flammarion por los trabajos de inspección y limpieza de alcantarillado que lleva a cabo la empresa Aigües d'Elx. El corte será desde las 4 a las 6 de la tarde y los desvíos alternativos hacia el puente de Canalejas deberán realizarse por Doctor Caro, José María Buc y la avenida de la Comunidad Valenciana. En AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo, que no oculte su sonrisa. Cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad, sabiendo que está en las mejores manos. AN Dental, su sonrisa es nuestra pasión. Hasta aquí el informativo, pero no las noticias, que continúan en nuestra página web teleadis.es, en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita para iPhone y Android. Recuerden que la información volverá a esta casa a partir de las 7 de la mañana en Teleelch Radio en el 101.4 de la FM y aquí en Telenit, como desde hace casi 34 años, a la misma hora de siempre. Juan Agulló patrocina Telenit. Un coche parado es un coche averiado. En Juan Agulló te lo ponemos a punto. Motor, neumáticos, elementos eléctricos. Y si lo necesitas, te lo llevamos a la ITV. Si ya no te hace falta, Juan Agulló te lo recompra o te asesora en la venta de tu vehículo. También te atendemos los sábados de 9 a 1 y media. Pide cita y te atenderemos como te mereces. Juan Agulló, Citroën. Porque en estos tiempos, todo es cuestión de confianza.